De síncope cardíaco. Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. Sin embargo, maestro, se asegura que la muerte de este individuo fue ocasionada por la visión de un fantasma a medianoche. Esos son cuentos. Para la ciencia aquí no existe más que un caso clínico común. Entonces, usted, maestro, ¿no cree que haya fenómenos sobrenaturales capaces de precipitar el desenlace de una lesión cardíaca? Como presunciones del sujeto, sí. Pero como realidades tangibles, no. Los fantasmas solo existen en las leyendas populares. ¿Y los cuerpos astrales, maestro? Teorías, mis queridos discípulos. Simples teorías. Señorita, tan pronto como se lleven el cadáver, hágame el favor de preparar todo para la operación de las 10. Muy bien, doctor. ¿Vamos? Vamos. Thank you.
8, 9, 10, 11, 12, 3. Mario, ¿qué haces ahí? Son 13, don Fernando. ¿Desde cuándo eres supersticioso? Siempre. Siempre. Me parece que tu superstición es algo de golosina. Ay, don Fernando, por Dios. Nene, con motivo del cumpleaños de Juanito que celebramos hoy, les voy a contar a ustedes un cuento. ¿Eh? El cuento del ratoncito Pérez. ¡Eso sí, eso sí, eso sí! Ahí tienen ustedes que el ratoncito Pérez era un ratoncito que le gustaba mucho el queso. Y siempre que quería comer queso, no lo dejaban. Siempre que iba... Aquí está Luisito. Ahora mismo, Juanito. Niños, ahora vamos a partir el pastel. Sí, 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 sí. Ahora, Juanito, apaga las velas. Pero de un soplo, ¿eh? Eso. Ahora vas a partir el pastel. Hermosa fiesta hemos tenido, ¿eh? Ocúpate de lo tuyo. ¿A que no has tenido los coches listos para llevar a los niños? Pero si ya se fueron, don Fernando. 40 años a mi servicio y aún no conoces tus obligaciones. Ay, siempre pasa lo mismo. Cuando está usted de mal humor, el que la paga soy yo. Con que quieres otra fiesta, ¿eh? Si esto no es la felicidad, se le parece mucho. El amor y la inocencia deberían ser eternos. Es tarde ya. ¿Por qué no acuestas al niño? Tienes razón, papá. ¿Vamos, Juanito? Hasta mañana, papá. Hasta mañana. En esto va a no me quiero acostar. Sí, amor, sí. Te voy a contar un cuento
libro de Pinocho. Eso sí. Que Dios nos conserve esta dicha. Vamos a la biblioteca. Tengo algo importante que comunicar. Como tú sabes, mi primer hijo, al cumplir los 4 años, desapareció misteriosamente. Y días después nos lo encontramos en el jardín con el pecho abierto de una puñalada. ¿Para qué se tortura usted con esos recuerdos? Es que Juanito cumple hoy los 4 años y tengo mis temores. ¿Pero qué quiere usted decir, don Fernando? Que tu hijo es también primogénito y lleva sangre de los Moncada y Cortés. ¿Por qué relacionar un hecho aislado con cosas? Aislado no. Mi hermano murió también en igual forma, como si una maldición pesara sobre nuestra familia. En una familia tan numerosa no es extraño que hayan ocurrido desgracias sin relación alguna entre sí. En esta biblioteca hay 2 libros que establecen esa relación. Este y otro más antiguo que buscaremos después. Aquí se narra un caso terrible en el que intervinieron directamente nuestros antepasados. Te lo voy a leer. Reinando en la Nueva España, don Luis de Velasco, virrey por la gracia de Dios y de su majestad católica, en una calle de la Ciudad de México, lleva vuestro nombre. Todo se arreglará. Tened paciencia. Por demás la he tenido, pero no parecéis dispuesta a cumplir vuestra promesa. Hay que esperar el momento oportuno. Mi posición y mi abolengo me impiden obrar con precipitación. ¿Vuestro abolengo? ¿Os olvidáis acaso que soy de nobleza tlaxcalteca? Vuestro hijo tiene doble derecho al llevar un nombre limpio. Y lo tendrá. Tranquilizaos, doña Ana. ¿Me lo juráis?
afirmar que su escarcela está siempre repleta de oro. Regándonos de buen grado, lo que de otro modo os quitaremos por la fuerza. El oro que buscáis está bien guardado tras la punta de esta espada. Es cierto, me basto yo para entregar su ánima al diablo. ¡A mí, imbéciles! ¡Así, cobardes! ¡Uno a uno! ¡O todo cada vez! Mía que los malandrines llevan prisa. ¡Guarde! ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis heridos? No es nada, un rasguño de este brazo. Os debo la vida. Siempre es un honor servir a un caballero. Soy don Rodrigo de Cortés, marqués del Valle. Soy el capitán don Diego de Acuña. Hacedme la merced de acompañarme. La hora no es oportuna. Permitid que me retire. Brindaremos por la buena estrella que me deparó vuestro auxilio. Ya que insistís. Pasad. Primero vos. Solo por mostraros el camino. Agradecimientos, capitán. Hola, ¿qué es esto? Es el malpaquete, capitán. El mismo que se nos escapó la semana pasada. Un rufián menos. Ya rendió su cuenta al diablo. Recogerle y en más. Y ahora solo nos falta una buena botella de vino para brindar por nuestro feliz encuentro. Con vuestra venia.
perdonad la indiscreción, Marqués. ¿Qué relaciones lleváis con esa bellísima dama? Ya podéis imaginarlo. Esta es su casa y, por ahora, también la mía. ¿Entonces, vuestra boda con doña Elvira de León, de que se habla por la ciudad? Doña Ana es dama recatada. Apenas si sale de casa y, por lo tanto, ignora mis proyectos. ¿Y a qué ocultárselos? Es que tenemos un hijo que yo debiera reconocer, pero mi familia y aún el virrey se oponen. Tal acción no es de un caballero. Capitán, no se puede burlar así el honor de una dama. Acordaos que estáis bajo mi techo y nada os autoriza para juzgar mis actos. Sabed que amo a doña Ana y para tratar de verla rondaba esta casa cuando os encontré. Y en mala hora reñí con vuestros asaltantes, pensando que erais un caballero. ¡Me insultáis! ¡Lo merecéis! ¡Defendeos, capitán! Prefiero esperar que sanéis de vuestra herida. Nadie dirá de mí que luché con ventaja. ¡Defendeos! Puesto que así lo queréis, estoy pronto. Nada, el capitán trataba de indicarme la manera como fui herido. Creí que ahí sobre la mesa. Thank you.
Finalmente, si hay entre vosotros algún otro impedimento, ruego que claramente lo manifestéis. Lo mismo mando a los que están presentes. Antes de uniros, por segunda y tercera vez os requiero que si sabéis algún impedimento, lo manifestéis libremente. Doña Elvira de León, querella don Rodrigo de Cortés, marqués del Valle, por vuestro legítimo esposo y marido, por palabras de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana. Sí, quiero. Don Rodrigo de Cortés, queréis a doña Elvira de León por vuestra legítima esposa y mujer, por palabras de presente, como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana. Sí, quiero. Daos las manos. Ego coyungo vos in matrimonio, in nomine Patri, et Filio, et Spiritu Sancto. Amén. Rodrigo, abrid. Doña Ana me ha ordenado que no abra la puerta a nadie. Esta es mi casa. Abrid. Yo os lo mando.
queréis? Mi hijo. Quiero mi hijo. Jamás volveréis a verlo. Thank you.
murió doña Ana Jicoteca. Y desde entonces su alma en pena vaga por esas calles llamando a gritos a su hijo. Vaya, me tranquilizo. Lo que acabo de oír no es más que la leyenda de la Llorona. ¿Y todo en eso funda sus temores? Lo que para el vulgo es una leyenda, para nuestra familia parece una maldición. Verás cómo la venganza es implacable, no solo para los primogénitos, sino también para los que tratan de estorbarla. Voy a traer el otro libro. No se moleste. Olvide sus preocupaciones. Creo que toma demasiado en serio el pasado. Y el pasado casi nunca vuelve. Sin embargo, vale más prever que remediar. Cuidar a Juanito. No se preocupe, deje usted eso a mi cargo. Hasta mañana. Dormido. Después de la guerra que ha dado. Quedé dormido en el jardín. Copitas otra vez, ¿no? Ay, don Fernando, por Dios. Bueno, vete a dormir. Me parece que esta noche no voy a poder cerrar los ojos. Es algo horrible, pavoroso. ¿Qué? Este maldito reuma, señor. Señor, ¿cómo está su leche? No, la voy a. Hasta mañana, señor. Apaga la luz para salir. Es una entrometida. ¿Y usted? Acá, a ver qué hacían sin mí.
¿No piensas acostarte esta noche? Sí, enseguida termino. Duérmete. Y no abandones ni un instante a Juanito. Llévatelo. Pero, por favor, dime, ¿no le pasa algo, papá? No, nada. Vete con Mario. ¿Ha pasado algo, doctor? No, nada. Llévatelo. Francisco, llama inmediatamente a la policía. ¿La policía?
herido, doctor? No, no es nada, Mario. ¿Te ayudo? No, gracias, ya está. Sí, señor. Solo quedamos por la noche la nana Goya y yo por toda servidumbre. Porque desde que nacimos, estamos al servicio de la familia. Lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Qué ha pasado, doctor? Algo muy extraño que voy a dejar a usted. Pero le suplico que vigile bien esta recámara. Sargento, colóquese en esa puerta. Muy bien. Pase. Me hirió escapando por aquella puerta. Abran esta puerta. Jefe, aquí se mueve algo. Princesa india, a quien los españoles conocían por Doña Marina, sintiéndose humillada, perdió la razón y creía ver en cada niño que encontraba a su propio hijo.
es, doña Marina. Doña Marina. Anda libre. Libre. Y mi venganza caerá sobre tus hijos. Leyenda que la fiel servidora juró ante el cadáver de doña Marina perpetuar la maldición. Desde entonces se ha cumplido la venganza. Jefe, tras esa puerta hay un pasillo que parece que da un jardín. Vamos. Las debidas precauciones. Tú y Martínez en esa puerta. No se preocupe, doctor. Los asesinos nunca cometen dos crímenes en el mismo sitio. Vamos. Thank you.
¡Ana María! ¡Por aquella puerta! Antonio, quédate ahí. Decía yo que esta mujer no era una persona decente. ¿Sabe usted, doctor, que era un asesino de carne y hueso? Malinche hasta Nana Goya.